De la inexorabilidad biológica de una sustancia bañando áreas de nuestro cerebro, haciéndole cosquilla, buscando el placer. Ricardo Nieves lo dice siempre: el cerebro busca placer. Pero entonces, si el cerebro busca placer, Mirko, ¿cómo conductualmente estas parejas no sanan, se mantienen? ¿Qué pasa? Desvinculándonos un poquito del área biológica, como hace Alfredo, y vámonos al social. Al final estas parejas siguen, estas parejas no, no generan eh, una existencia nueva, se quedan en la mala fe sartreana o en la mala vida de Camus. ¿Qué? Explícame eso. Bien, ciertamente, luego de la explicación biológica de Alfredo, Rosenberg pl plantea en las relaciones eh, tóxicas donde necesariamente, tiene que haber una personalidad narcisista patológico, donde incluye ahí el, el antisocial, donde incluye ahí el, el borderline, donde incluye el ahí el, el histriónico. Todo lo que es el clúster B. Todo ese clúster B. Y un codependiente. Ahí Hay una vaya. escala que se llama el continuum del yo, que va desde cero, que sería la parte neutral, o como tú hablas de, del balance. De, de, de lo que de, de debería ser lo bueno, y va del 0 al 5. Lo que plantea Rosenberg es que ciertamente cuando está en una escala de 4 a 5, no hay posibilidad de recuperación de esa, de esa relación de pareja. Como también hay adictos a sustancias que no se recuperan. O sea, las estadísticas están ahí. No todo el mundo se recupera en, en adicción. cuando dice que no se recupera, ¿es que no se divorcian o no se separan o la pareja tiene que divorciarse? Se separan y al final repite de nuevo el patrón y busca... ¿Con otra persona? Igualita, igualita, igualita. El narcisista patológico o el codependiente que entra entre, un, entre una escala del 4 al 5 siempre va a mantener ese patrón. Lo que se puede recuperar es cuando tú mantienes del 1 o el 2, que son escalas bajitas... Y el codependiente, ciertamente, es el que empatiza más y el que busca la recuperación. Porque el narcisista tiene una resistencia a, a darse cuenta y hacer esa introspección. Es egosintónico. Egosintónico mm -hmm. totalmente. Y a veces adopta posiciones que pareciera que sí, pero es simplemente un papel. El que va generalmente a consulta y a buscar ayuda en cuanto a lo que es la, el codependiente es el codependiente. Uh -huh. Pero que independiente no es un pedazo de carne masoquista <laughs> buscando una fantasía de salvar a alguien. Sí, definitivamente. ¿Y a él qué lo salva? A él no lo salva nadie. Ahí Precisamente no. ahí es que está la patología. Yo me desprendo de mi, de mi yo, de mi continuo en yo sano, para rescatar al otro y ahí encuentro un lugar de cómo existir, rescatando, salvando. ...protegiendo, olvidando de, de mi gratificación, de mi satisfacción o de mi individualidad sana... Uh -huh. ...para entonces meterme en, en un proceso patológico de rescate. Y el narcisista, consciente o inconscientemente, lo sabe. Sí, entonces, claro. Entonces ahí es que viene esa patología y esa disfuncionalidad. Cuando se mete en escalas realmente importantes, entonces ahí habla de la intensidad. El que se puede sanar, el que puede llegar a niveles intermedios y se puede recuperar de una recuperación. Por eso habla de la predictibilidad que hablaba el autor uh -huh. que tú estabas mencionando. Uh -huh. Lutzman y el Es el el totalmente predecible, tú te das cuenta. Pero entonces estamos diciendo, Alfredo, que todo aquel que entra en una relación patológica tiene algún tipo de disfunción psicológico-psiquiátrica de base. O alguna predisposición, eh, ya sea genética o conductual, esa tendencia a no poder dosificar la intensidad emocional. Eh, pero algo importante es que no podemos limitar esta dinámica tóxica a la dupla narcisista y codependiente. Yo entiendo que hay otros tipos de personalidad que también son susceptibles a este tipo de dinámica adictiva. Uh, lo que yo entiendo que sí varía es el porcentaje o la probabilidad de recuperación. Cuando tú decías, cuando, desde que hablamos de narcisista, okay, hablamos de una persona que no tiene la capacidad de sentir empatía que está muy cu cualquierizado el término narcisista. estoy muy de acuerdo Madre, culpa eh, de ustedes de de los psicólogos eh, sí sí, sí. Muy de acuerdo. los psicólogos en los últimos 20 años con la hegemonía feminiso liberal que ha cogido las, la psicología aquí a todo hombre buen mozo le dicen narcisista sí pero ha sido también por la pasividad y de, de la pasividad y la irresponsabilidad de los psiquiatras. Pero los psiquiatras aquí no son capaces de protestar por mantener su puentecito público. La mayoría de los psiquiatras en este país, todos, que tienen dos y tres y cuatro puestos en el gobierno o en el Estado, eh, no se atreven a decir las cosas. Yo tengo 22 años hablando de la receta de control de droga, y cada vez que llega un presidente nuevo de la sociedad, yo le digo vamos a, vamos a hacer esto, se meten en miedo. Esta nueva generación de psiquiatras, uh -huh. los que conocen los psicodélicos, los que saben lo que la, el, el futuro de, de la psiquiatría, pueden cambiar esto, pero usted tiene toda la razón, licenciado, usted defendiendo a su gremio, a, a su desgremio, eh, tiene la razón, los psiquiatras somos peores. Aquí no hay un psiquiatra que verdaderamente se haya puesto los pantalones. Y allá. Usted lo sabe, ¿no, señores, lo vivimos todos los días con la receta de control de droga, lo vivimos todos los días con las verdaderas posiciones que tenemos que tener frente a las nuevas moléculas que en este momento están prohibidas por el tercer mundismo y la mentalidad del dominicano, los psicodélicos, la cannabis eh, medicinal, todo eso. Así que usted tiene razón. Y pero, los psiquiatras. Vamos a decir los y ayahuasca, etcétera, No, etcétera, no, eso, eso, es, eso va a llegar eso aquí. Años. Pero ustedes pero no si pues estamos hablando de litio todavía, que representa aquí un, un escándalo. Todavía, en este país, por culpa de los psiquiatras de los 90, no se prepararon los psiquiatras para usar el litio. Y la razón era muy lógica. Para conocer el litio hay que conocer la medicina interna, hay que conocer tiroides, hay que conocer el, re, el, el riñón, pero que va, desapareció yo. Yo recuerdo llegando yo, psiquiatras de mucho prestigio, decir que el litio era todo, que el, 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 el litio era lo peor que existía. Y ahora cada día más, los suizos, los australianos y ya los norteamericanos mm -hmm. no, y los ingleses dicen que el litio sigue siendo la mejor sustancia. Totalmente 20 libertad. años me, me, me tomó a mí rescatar el litio y, y, y ya los muchachos lo están usando. Ya los, la, la nueva generación de psiquiatras, ustedes lo saben, eh, lo está utilizando. Pero vamos a volver. Ya, ya me salté de, de mandarle misiles a los psicólogos y a los psiquiatras porque al final tú tienes razón. Los psiquiatras son peores que los psicólogos. Eh, retomando, retomando el tema: algo importante. No, pero es, es que voy ahí y él. Hijo y el negocio que tienen esa pareja tóxica junta y la imposibilidad económica que tienen ellos dos de vivir separados, ya realmente. O sea, ¿dónde entra ese peso mm. biopsicosocial de una relación de pareja? Y cómo es una realidad y lo vivimos aquí y los que nos están escuchando, hay mucho en esa condición, doctor. Eh, mi marido todavía vive en la casa eh, hace 15 años, pero no nos podemos separar porque no hay cuarto para vivir separado. Eso es un dilema social que ya. se ve diariamente que reenforza un patrón de negación. Negación es un mecanismo de defensa del cerebro que actúa normalizando, justificando, minimizando lo inaceptable. Y ahí viene la zona de confort. Vuelve y se repite. O sea, aunque hay un conflicto de pareja, la zona de confort en este caso es la parte económica. Claro, mm -hmm. y, se da, y social. se da de manera inversa, porque a veces puede ser desde una perspectiva de escasez. Pero se da también desde una perspectiva la de abundancia. la abundancia. Por supuesto. Tenemos tanto patrimonio, tenemos tantos bienes materiales. Que no queremos repartir. Que no nos conviene eh, eh, repartir. Los españoles hacen y eso. Y la parte social, y la cada reputación. Quien hace su vida dentro de una normalización. Él con su novio y con su esposa. Y ella con su novio y con su esposa. Se da esa, esa. Y se da también él con su novio y ella con su novia. Tam ¡Wow! Ciertamente sí. Yo lo he visto. Ciertamente uh -huh. hay. Matrimonios arreglados, donde simple y llanamente es una, una máscara. Una pantalla. Una pantalla. Pero no todo es una pantalla. Justamente la, eh, la semana pasada, Ricardo Nevi y yo hablábamos de la sociedad de la pantalla. Hablábamos de Eric Saddam y el creador de la palabra la sociedad del espectáculo, que es Guy Debord. Eh, y no todo en la vida es una pantalla. El matrimonio. Asinsérense. Yo quiero ver quién de los dos me, me, me contesta esto. Un matrimonio después de 30 años. Todavía existe la pasión sexual. ¿Tú quieres que yo te responda a partir de mi experiencia? No sé, a ustedes lo, los exadictos <laughs> les encanta hablar de sus experiencias bueno, como una forma de un narcisismo <laughs> eh, eh, solapado. Bueno, yo te voy a responder fuera del narcisismo y te voy a hablar en... en, en, en desde... Como un exadicto. No, desde mi experiencia como esposo. Ok. Y con y como años, ser humano. Y como ser humano y desde de, 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 de el conocimiento de 30 años de matrimonio. A mí mi mujer me fascina y me encanta luego de 30 años. Posiblemente me esto? gusta hasta más. Mm. Porque ya cuando uno tiene 30 años la sexualidad entra a otra dimensión. Hay wow. más complicidad, ya nosotros nos conocemos. Ya ciertamente uno rompe con ciertas limitantes eh, de tabú que arrastra tanto uno como hombre o la mujer también, eh, aspectos eh, que, que, que tú arrastras. Y ya llega un, mo un momento de madurez donde nosotros nos podemos exponer a lo que nosotros querramos, abiertamente. Y eso ciertamente enriquece la sexualidad. Y esto es algo muy wow, importante. Pues es muy nórdico, y ¿eh? Sin embargo, yo entiendo que aquí hay un elemento a destacar y es que cuando el criterio de éxito depende de la dopamina, o sea, del placer, sí. el placer, la búsqueda del placer es adictiva. La oh. búsqueda del placer nunca trae como consecuencia plenitud. Wow. El placer quiere más placer. El placer es quiero más. Tú te acabas de decir más. algo super demasiado profundo en el plano biológico uh -huh. y en el plano existencial. La búsqueda del placer en sí es más placer que el propio placer to que produce esa búsqueda. Totalmente por eso. Claro. La búsqueda de la felicidad como el filosofía vida. de vida. Víctor Frank. Como filosofía de vida es adicción. Es adictiva. Hablamos de dopamina. A diferencia de la serotonina. Y, y, y hablando de todo eso, ciertamente, esa búsqueda de placer, luego de un matrimonio de 10, 20, 30 años, evoluciona también. O sea, no nos podemos limitar a un muchacho recién casado de 25 años, donde posiblemente la relación o esa interacción entre hombre y mujer es puramente coital. Uh -huh. Entonces, ya cuando tú tienes 30 años, tú experimentas otra dimensión, otra dimensión, otra, otra experiencia. Donde hay un órgano sexual, que ciertamente el mayor órgano sexual es la piel, el cuerpo completo. Sin, sin embargo, para llegar ahí, no se llega ahí de manera instintiva. Requiere de intencionalidad reflexiva. Claro, perfecto. Es lo que tú muestras. Intencionalidad reflexiva. Por supuesto. Plantea, habla, eh, habla de eso. Es ver y analizar de manera crítica okay, mi dinámica de pareja mi progresión, mi evolución desde una fase de desarrollo a otra. Lo que en un momento de mi vida era el criterio de éxito de una relación a los 25 años, no puede ser el mismo a los 35 años, porque a los 35, a los 40, a los 50, yo soy otra persona, no solamente biológicamente, otra físicamente. Persona y otra pareja y otra, somos pareja. otra pareja somos otra pareja. Entonces eso es importante, por eso lo que tú dices que me parece fenomenal, te felicito, en, te creo. Te felicito. Amigo. Ah, sin te embargo, felicito. eso es el resultado de un esfuerzo intencional claro. y consistente. Claro. De, de trabajo, de Fíjate, compromiso. Para Muchas eso. veces. Nunca antes este programa me había resultado tan corto. Cuando yo lo hago con los dos aburridos que yo trabajo, Domingo Páez <laughs> y Ricardo Nieves, nunca un programa había pasado tan rápido como el día de hoy. Atención, Miguel Medina. Yo creo que sí. Yo creo que llegó la hora en que tú me entregues Panorama Semanal a mí y a nuestro <laughs> equipo de Neurociencias. Y vamos a dejar a Ricardo Nieves con. ¿Cómo que se llama la vaina que, ah, el cafecito ese, que la hace todas las mañanas?